Bienvenidos a Sabores de Campo. Hoy vamos a cocinar, vinimos al campo, un lugar hermoso, lleno de naturaleza, aire libre y por supuesto prendimos los fuegos para empezar a cocinar. Vamos a hacer un lomo, carne muy fiel, sabemos que siempre queda tierna, siempre queda bien. Es un corte muy clásico y acá tenemos el lomo entero, que ya se los muestro. Este es un lomo entero chico de 1,2 kilos y les voy a mostrar cómo se limpia. Lo dejé así como te lo dan en la carnicería para mostrarles el proceso y para dejarlo lindo, impecable. Este lomo, primero, es de Carnes del Abasto. Cochabamba entre España y Presidente Roca, ahí en la boutique de las carnes vas a encontrar este tipo de productos. Primera calidad, ternera, ternera, y aparte vas a encontrar cordero, yacaré, conejo, chivito, de todo. Lo que son carnes no tradicionales, ahí las vas a encontrar. Ahora vamos a limpiar el resto. Esta grasita que cubre la carne se llama aponeurosis. La aponeurosis la vamos a poder retirar una parte así con la mano, lo que es la superficial, ¿sí? Es una grasita muy finita que, si la dejamos en el momento de la cocción, se va a achicar y va a quedar como un poquito más firme la carne en ese momento. Y ahora vamos a sacar los bordes exactamente igual para tener el lomo bien, bien limpio, desgrasado. Y después, los excesos de grasa, igual que cualquier otro tipo de carne. Le sacamos con la cuchilla un poquito y lo tenemos perfecto. Ahora sí, tenemos el lomo limpio dividido en tres partes. Cola, cuerpo y cabeza. La cabeza se la vamos a retirar. También, por supuesto, esto nos sirve para hacer bifes, cubos, lo podemos tirar a la parrilla. Nos sirve para todo. Yo solamente me voy a quedar con el cuerpo del lomo. La colita la vamos a retirar. Es muy tierna, muy rica. Pero hay algo que a mí me gusta hacer con este corte de carne, que es darle sabor, aportarle un poco más de valor agregado, porque si bien la carne es muy tierna, muy magra, tiene un sabor estándar. Hoy, ¿cómo lo vamos a cocinar? Vamos a picar algunas hierbas que tenemos en las cazuelas, perejil, romero, y también tenemos unas semillitas. En esta cazuela hay girasol, sésamo blanco, sésamo negro y chía. Estos 3-4 tipos de semillas las vamos a colocar en una sartencita de hierro y lo vamos a colocar un ratito sobre las brasas, con mucho cuidado para que no se quemen. Quiero que estén bien tostadas. ¿Por qué? Porque las semillas tostadas van a desprender todo su aroma, van a quedar bien crocantes, van a quedar ricas, van a alargar el contenido de aceite que tienen en su interior y es mucho más rico y mucho más sabroso que usar una semilla directamente cruda como se consigue en el mercado. Las hierbas las voy a picar, las semillas las voy a pasar por un mortero, las voy a machacar, vamos a mezclar todo y luego vamos a rebozar el lomo entero así directamente sobre las hierbas y las semillas. We'll be right back.
que tenemos, las hierbas, las semillas, todo en la tabla, le vamos a poner un poco de sal entrefina. Ahí lo hago por partes para que se note bien cada capa. Ahora colocamos pimienta molida en el momento. Acá tenemos un súper pimentero, que este me encanta. Son uno de los artículos que me gusta ir a buscar a Bazar Celta, porque siempre tienen utensilios para cocinar de calidad. Estos pimenteros tienen una madera, no los rompes más. Pero lo más importante que de comprar un pimentero bueno es que el molinillo sea fuerte, nos muela cualquier tipo de pimienta. Y este acá, por ejemplo, que es de buena calidad, lo puedes tener el resto de tu vida. Hay otros molinillos que uno compra por ahí son muy económicos y te dura 2 meses, 3 meses, ya no muele más, girás la mano y nunca sale pimienta molida y es un garrón. Por eso tengo este tipo de productos que son realmente muy buenos. Recordá, Bazar Celta, calle Mendoza 3725, en pleno barrio Chesortu. Ahí vas a encontrar todo para tu cocina. Vamos a mezclar un poco sal, pimienta, hierbas, semillas. Aplacamos sobre la tabla y ahora vamos a colocar el lomo. Lo vamos a girar. Ahí es como que lo vamos a empanar. Presionamos y miren cómo nos quedó. Hermoso, bien empanado, con mucho sabor. Ahora, cuando lo cocinemos a la parrilla, el exceso de hierbas, de sal, de semillas se va a caer, pero eso no lo necesitamos. Entonces, lo vamos a colocar para que se empiece a tostar. Este es un gusto personal. Yo quiero que el lomo quede un poco rojito en el centro. Así que lo vamos a ir cocinando vuelta a vuelta para que se tueste por todos los lados, pero quiero que el centro me quede un poco rojo. Así que vamos a hacer lugar en la parrilla. Acá tenemos un disco que lo vamos a usar después. Colocamos un poco de brasas y vamos a venir con el lomo a la parrilla. Vamos a colocar el lomo en la parrilla. Ahí estamos. Y acá tenemos un disco donde vamos a empezar a cocinar la guarnición. Escuchen el sonido del hierro con la carne. Vamos a tener que tener mucho cuidado e ir moviéndolo todo el tiempo para que se tuesten y no se quemen las semillas y las hierbas. Este disco está empezando a tomar temperatura, así que me voy a venir con un poco de aceite de oliva y ajo. Acá tenemos una cabeza de ajo entera, le vamos a sacar un diente. Le vamos a colocar el diente entero con aceite de oliva en el disco para que empiece a tomar temperatura. Voy a hacer un poco de orden en la tabla, en la mesa, mientras te dejo con este clip de BGL Amoblamientos. Vamos a tomar
hojas de acelga y le vamos a sacar solo una parte del tallo, el sobrante más grande, así con la mano directamente. Y estas hojas de acelga van directamente en el disco, que tienen aceite de oliva y ajo. Ahí se empiezan a tostar, pero la acelga se achica muy fácilmente. Todo esto que tenemos acá arriba es muy probable que nos quede, no sé, como un platito así, como mucho. De esta manera conservamos todas las propiedades de las verduras. En cambio, si las servimos, que es algo que se hacía antes o se suele hacer frecuentemente, todas las propiedades de las verduras quedan en el agua y esa agua después la descartamos. Eso está mal. Vamos a empezar a cocinar las verduras de otra manera para que tengan sabor, propiedades y nos van a quedar impecables. Mejor color, mejor sabor, todas las propiedades. Es todo lo que queremos. El color no se va en el agua, nos va a quedar bien verde. Fíjense, no sé, esta hoja, por ejemplo, que la que tomó contacto con la temperatura está bien verde, la otra todavía está opaca. ¿Sí? Así todo. Miren la diferencia. Y tiene sabor, tiene color. Entonces, empezamos a tostar todas las hojas en el disco o en una plancha. Y a medida que la vamos teniendo crujiente pero cocida, la retiramos y vamos cocinando más acelga. Una vez que la tengamos toda cocida, vamos a hacer un roll dentro del disco con acelga, jamón, queso y después lo vamos a enrollar. Y esta va a ser la guarnición del lomo. Mientras tanto, vamos a ver cómo viene esta carne. Bien, bien. Va tomando un buen color dorado, completo. Y ya empieza a tener firmeza, que es lo más importante para saber cómo viene la cocción de la carne. Mientras más firme, más cocido. Si está blando, está crudo. Si nos ofrece un poco de resistencia y vuelve, es que está jugoso, ¿sí? Son puntos fáciles de resolver tocando solamente la carne. Un dato importante, si querés cambiar o remodelar el frente de tu casa o parrilla, mira los frentes parrilleros de América Inca. Son impresionantes. Diseños personalizados, combinaciones exclusivas para crear equipamientos únicos e irrepetibles. Frentes parrilleros América Inca, hechos a tu medida. Siempre que cocinamos con fuego y parrilla nos da sed. Por supuesto, Soda Social es el refresco ideal. 90 años de trayectoria en el mercado, bajo contenido en sodio, ahora en envase descartable. Impecable. Vamos a ver cómo vienen la última tanda de acelga. Ya la tenemos bien cocida. Bien, le falta apenas un poquito para hacer una buena base, pero miren qué buen color va tomando. Acá ya casi la tengo, les diría, ¿eh? Falta muy, muy poquito. Vamos a aprovechar. La carne viene muy bien. Aprovechamos el momento previo a la comida para disfrutar una buena picada con amigos. Paladini, el sabor tradicional de los mejores fiambres, quesos. Ahora tenemos muy buenos quesos, muy buenos productos para compartir y disfrutar con amigos. Yo voy a cortar este salame picado fino que es tan rico y lo voy a colocar en esta tabla que pusimos. Mortadela, salame de Milán,
queso, realmente un clásico. Vamos a colocar estos salames. Me voy a comer uno. Y esta tabla se la van a llevar mis amigos de la producción. Toma, Juan. Muy bien. Así empezamos a picar. Una vez que tenemos las espinacas ya listas, ahí vemos que están bien, las vamos a retirar. Vamos a colocar un poquito más de aceite de oliva en la base del disco para comenzar a hacer este relleno, este rollo de espinaca que tenemos pensado para acompañar el lomo de hoy. Vamos a buscar aceite de oliva. Ahí una linda cantidad. Vamos a empezar a colocar espinacas, acelgas, perdón, no espinacas, en la base. Ahí, que queden estiraditas, que cubramos toda la base del disco. Que no se vea chapa. Una vez que la tenemos bien cubierta, ahí vamos a empezar a agregar el resto de los ingredientes. Acelga cubriendo el fondo del disco. Acá tenemos un queso cremoso. Lo vamos a cortar con la cuchilla, con un cuchillo chico, así directamente, pero en la, acá, al lado del disco. Lo vamos a poner bien, bien en el medio. Pedazos generosos de queso. Ahora le vamos a colocar unos huevos. Este va a ser como el dique y los huevos van a ser el agua. Como los huevos se van a mover, el queso lo va a frenar y no va a dejar que se desparrame huevo por todos lados. Ahí estamos. Una buena cantidad. Y tenemos 1, 2, 3, 4 huevos, está bien. Venimos con una cazuela para colocar las cáscaras. Y vamos a poner uno al lado del otro. Por supuesto que los huevos, al igual que los pollos, son de Sedal. Sedal está al lado del mercado de concentración de Fisherton. Ahí vas a encontrar distribuidora mayorista y minorista con el mejor precio del mercado. Ahora vamos a colocar un poquito de sal sobre los huevos. Recordá que la espinaca tiene aceite de oliva y ajo en el sabor inicial, pero no tiene condimento. Le vamos a poner apenas un poquito de sal en la parte interior. El queso cremoso es rico, pero tampoco es que tiene un sabor muy intenso. Sí sabemos que se va a fundir muy rápidamente. Ahora, vamos a chequear cómo está el lomo en cuanto a cocción. Lo mismo que les comentaba recién, tocando con el dedo. A mí ya me dice que el lomo está a punto para ser consumido. Apenas se empezó a poner negrita la hierba, pero venimos muy bien. Y esto lo voy a empezar a mover con una espátula. Los huevos me van a quedar en el centro de la espinaca. Entonces, con la espátula lo vamos a empezar a enrollar sin que se escapen, sin que se rompan. Ahí, lo empiezo a tapar para que el calor de la espinaca, el calor de la acelga, empiece a cocinar los huevos. Ahí un poquito, que se mantengan. Y ahora le vamos a colocar, vamos a venir con la ayuda de una cuchara para sostener. Ahí vamos. Ahí, vamos a sostener y tapar con la otra parte de la acelga. Así el queso se empieza a fundir, los huevos se empiezan a cocinar. Y después vamos a cortar de este rollo porciones para guarnicionar el lomo.
te pido que no te muevas de la pantalla porque en un ratito nada más hacemos un poco de orden en la mesa de trabajo y vamos a presentar este lomo rebozado en hierbas con el rollo de acelga que te va a encantar. No te muevas. Argelec, líder en el mercado eléctrico. Proveemos a las principales industrias del país. Casa Central, Eva Perón 4242. Telefax 0341-430-0751. 430-6974. Vieron que apenas rojito en el centro, la acelga tiene un sabor increíble. Con el queso cremoso y el hueso y el huevo queda espectacular. Un plato muy sencillo, muy rico y fiel, con productos tradicionales que todos pueden conseguir y que son realmente muy ricos. Espero les haya gustado este programa. Nos vemos en el próximo capítulo de Sabores de Campo. Gracias por los saludos en Instagram, en Facebook, como todos los fines de semana. Y hasta la próxima. Chao. Rebozamos el lomo con perejil, romero picado, semillas tostadas, sal y pimienta. Luego lo cocinamos en la parrilla y para la guarnición cocinamos hojas de acelga con aceite de oliva y ajo. Luego lo rellenamos con queso cremoso y huevo.